Hola, otra vez con otro producto. Encargué una camisola que mi mamá me pidió para mi hermano. Vamos a checar si viene igual a como se ve en la foto. Esperemos que sí. Esta vez la pedimos XXXL. Porque como les digo, hay que pedir tallas más grandes de lo que es la persona. Pues para, porque como les digo, viene muy reducida la ropa. Me sigo aferrando. Quiero que una algo me quede bien. Vamos a ver cómo nos queda la camisola. Aquí está. Como es ropa, no voy a usar el cuchillo. Me voy a poner el frente. Bueno, nomás esto. La información dice $10. No recuerdo. Ahorita, como al final, como siempre, les voy a decir el precio y la tienda de la que le encargué. De la que le encargué, perdón. Para ver cómo nos. Para ver cuál es el precio, ¿no? Y el total. Esto me llevó hace 2 días aproximadamente. Ahorita les digo cuándo la pedí para ver cuánto se tardó. Y. Ahí está. Ya la bolsa no tiene nada. Pues. Vamos a ver. Ustedes digan. ¿Qué tal se ve? Pues desde aquí. Se ve muy bonita. La tela, pues se ve como una camisola normal. Vamos a abrirla. Mangas. Parece muy chiquito por el botón. No, no, sí cabe. Quise pedir algo más complicado, de repente he visto algunos videos de gente que se queja mucho. Que se queja mucho de la calidad de la ropa, pero pues... La estoy viendo y se ve muy bien. Ningún parte trozada, ninguna... Ningún hoyo. Está toda la espalda. El cuello, vamos a desabotonar aquí. Ay, lo siento. Ahí está. Oh, esto me ha pasado con otras camisolas, así que no es porque sea de China. Vamos a ver. Ahí está. Está la etiqueta. Se ve muy bien. Pues ahí está. Camisola Red Wine. Y estamos de vuelta. Y pues aquí está la camisola. Ahí está la marca. BSK. Me la intenté poner y no me quedó. No sé qué onda. Como les digo, las tallas, pues la pedí más grande todavía. Es para mi hermano. Es 3XL. Pues a mí no me quedó. Pero la camisola se ve muy bien. Se ve muy bien. Si eres más o menos esbelto, un poquito más delgado que yo. Mira, yo estoy ancho. Pero pídanle XXL y les puede quedar. Pues esta es la camisola comparado a lo que pedí. Y esta la trajimos de la tienda Men Hot Sell Hoodies. Men Hot Sell Hoodies. Pues es de una tienda de Wish Men Hot Sell Hoodies. Se llama la tienda. El costo de la camisola fue de $10 más $2 de envío. Y la camisola, pues la junto con los demás pedidos, la hice el 6 de enero y me llegó hace 2 días. Estamos a 7 de febrero. La hice el 5 de febrero, me llegó cuando estaba programada para que llegara el 20 de febrero o el primero o hasta el 1 de marzo. Pero pues ya ven, nos llegó antes la camisola. Pues ahí está, está muy bonita, me gustó, pero no es para mí, es para mi hermano. Mi mamá la pidió para él. Pues vamos a ver si le queda, ¿no? Y si no. Si no, pues ya vamos a ver qué hacemos. Otra cosa rápido. Ya quiero agradecerle a todos por suscribirse, por dar like, por compartir y por todo lo demás que han hecho. Ya sobrepasamos los 1000 suscriptores. No me lo esperaba, ya casi tengo el año haciendo esto. Me es muy divertido y me agrada mucho. Y en... pues de forma de agradecimiento voy a hacer otro sorteo.
voy a regalar algo, no sé qué todavía, estoy viendo y ya estoy armando la dinámica de qué es lo que voy a hacer para regalarlo. No creo que sea lo mismo que hice la vez pasada, estoy armando una especie de adivinanza o juego de imágenes. Pues espero que eso sea suficiente y pues quien gane le voy a enviar lo que acordemos o más bien pues lo que compre, ¿no? O lo que vaya a ser el regalo. Pero muchas gracias a todos mis suscriptores. Pues este sorteo, este regalo va a ser porque ya casi cumplimos el año y por la llegada de los 1000 suscriptores. No, bueno, sobrepasar los 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes. También quería aprovechar y mandar saludos, primero que nada a mi tía Ceci. Hola tía, muchas gracias por estar viendo mis videos. Recuerda dar like y compartir. Y pues quería mandar saludo a algunos otros amigos. Le voy a mandar saludos a Pedro Luis Soto Heraldo, a mi amigo Luis Antonio, Amado Arturo, Omar Cabrera. Muchas gracias por estar viendo mis videos. Recuerden dar like y compartir. A Zeus Sánchez Bolaños, me gusta tu nombre, Zeus, como el Dios. A mi amigo Edwin Torralba. Muchas gracias por el apoyo. Recuerden dar like y compartir. A Miguel Ángel Rodríguez, a Carlos S. Martínez, muchas gracias por todo. Y un saludo a mi amiga Griet Gómez Popoca. Ella tiene un canal. Yo les recomiendo a las mujeres. Si quieren un canal así, es también de productos y maquillajes y toda esa cosa. Todas esas cosas que yo no entiendo. Pueden suscribirse a ella también y checar pues los consejos que tiene, que no tiene y pues pedirle cosas también, ¿no? Muchas gracias, Greg, todo lo que hemos compartido en Facebook, todo lo que hemos platicado y pues un enorme saludo y abrazo para ti. Y pues hasta ahorita es todo, son todos los saludos, muchas gracias. Ya estoy trabajando en el video en el que estoy haciendo las compras, ya lo estoy grabando. Nomás que me salió lo de la camisola y como les digo, como era un pedido de mi madre, ya se lo quiero entregar. Y pues por eso lo estoy haciendo así rápido, pero ya estoy trabajando en el otro. Les voy a pedir también que si tienen dudas, déjenlas en mi Facebook, por favor denle like y dejen preguntas ahí en un post. O voy a hacer un post donde voy a poner, hagan aquí sus preguntas, porque como les digo, ya estoy juntando algunas de los comentarios. Pero alguna otra duda que tengan por ahí, déjenmelo en el Facebook para poder responderlas. Voy a hacer, como les digo, el video ese de preguntas y respuestas de Wish. Pues más o menos lo que yo tengo entendido, lo que me han dicho otras personas, lo que yo he vivido, lo que yo he hecho y pues hasta ahí, ¿no? Espero que les sea informativo a muchos y que otros pues se animen a comprar. Ya me han mandado muchas imágenes varios amigos de que ya les llegó su producto, pues qué bueno, esto es. Más que nada lo hago porque pues empecé a editar y trabajar y empezar a subir cosas al video, no sabía qué hacer y empecé con esto. Ya tengo un año, me da mucho gusto que mucha gente me diga, hey, ¿sabes qué? Me animé por ti, muchas gracias por tus videos, pues muchas gracias a ustedes por verlos, por su apoyo y pues por darle like y compartir, no me voy a cansar de decir eso. Suscríbanse y pues vamos a ir yendo, ¿no? Al paso, ¿no? Como les digo, como les dije anteriormente, por los 1000 suscriptores y porque ya casi tengo el año con haciendo esta temática de compras, voy a dar un regalo. Voy a dar un regalo. Pues estoy armando la forma en que se lo van a ganar, ¿no? También ya estoy cambiando Wish. Voy a hacer de AliExpress. Voy a hacer compras junto con las otras tiendas. Vamos a probar toda esta gama. No nada más va a ser Wish, va a ser otras tiendas para que vean que hay otras opciones. Y pues son negocios, o sea, veo que la gente dice que son estafas, que son no, no es cierto, no le dan caso a esa gente, a cada quien habla como le dan en la feria, mucha gente no sabe qué onda si piensa que ha perdido su dinero y no saben cómo hacer un reembolso, pues por eso voy a hacer lo de las compras, voy a grabar el proceso que yo hago y si se me atora algo ahí o necesito hacer un pedido también lo van a ver, lo voy a ir armando todo, pues también el de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias a todos, como les digo, este es video rápido, estoy armando el otro, espero terminarlo pronto, pero si me llega algún otro paquete, lo voy a abrir, voy a hacer otro video, si es que me llega, ¿no? Porque estoy esperando algunos otros paquetes, como les digo, pues esta fue la camisola, me faltan cosas que pidió mi madre, dos carretes de luces LED y unos protectores para el cinturón de seguridad, para el carro, pues vamos a ver eso, sí, y ya es todo, bueno, pedí otras cosas. Más lo que estoy pidiendo en el video de lo que estoy armando, ¿no?
Pues ya, ya me extendí bastante. Nuevamente, muchas gracias a todos por el apoyo. Recuerden dar like, suscribirse y compartir. Pues nos vemos en el siguiente video.